Ahora sí, llegó la nueva actualización a Free Fire y con ella pues algunas cosas que a la comunidad les gustó y otras pues que no tanto. Y en este video deseo destacar y concentrarme más que nada en las cosas que Garena hizo mal en esta actualización, ya que no puedo dejar pasar por alto estos grandes horrores que acabaron de cometer. Y bueno, antes de comenzar, lo único que tengo que decir con respecto a todo esto que verán es que me parece bastante absurdo que toquen y modifiquen lo que está bien o lo que nadie pidió, en vez de tocar y arreglar las cosas las cuales en realidad la gente se queja. Los hackers, las habilidades exageradamente rotas, los bugs de jugabilidad, la propia jugabilidad y muchas, pero muchas cosas más. En fin, gente, vayamos con el video rápido porque ya mismo es que se me sale un ojo del coraje. Empecemos de una vez con lo más polémico que trajo esta actualización, y es el tema de los clanes. Al inicio, el hecho de que vayan a tocar ciertas cosas en el apartado de clan, como nuevas recompensas o la llegada de guerra de clanes, pues era algo que ilusionaba a la comunidad. La idea obvio era interesante. Al fin, Free Fire iba a renovar algunos aspectos en los clanes, recordando que la actualización pasada la interfaz fue mejorado, pero sin mucho más. En esta ocasión, a Garena se le ocurre darle un cambio completo a todo esto, trayendo un sistema de clanes 2.0, donde destacan el guerra de clanes de forma intensa, tabla de clasificaciones exclusivas, recompensas especiales y más. Pero todo eso a la comunidad se les olvidó o simplemente no le tomaron importancia porque están más concentrados y preocupados por el honor que fue eliminado de los clanes. O sea, estamos hablando de que acabaron de quitar el honor junto a los puntos de honor de los jugadores y clanes existentes. Jugadores que llevaban años dentro de un mismo clan con más de 100.000 puntos de honor fueron simplemente borrados como si nada. Y es que la palabra honor es lo que representan esos puntos, lo único con lo que la gente se sentía identificada en un clan, su honor, el tiempo que llevaban dentro del clan, y fue eliminada sin importancia. El que hayan hecho esto, creo que pasaría a estar en el top 3 de las peores decepciones que Garena hizo hacia su comunidad. Una de las cosas que más importancia tenía Free Fire eran los clanes, y especialmente aquellos que eran top globales. Era un prestigio poder ver todo el tiempo invertido al momento de revisar las tablas de posiciones y encontrar clanes con mucho honor. Incluso hasta los miércoles de placas fueron eliminados junto a las alas que regalaban. Decidieron cambiar todo por puntos de habilidad y una tabla de posiciones que la verdad decepciona ver. Y por último, algo que muchos acá no le tenían conocimiento, era el que los clanes de Free Fire que superaban los 7 u 8 millones de honor eran vendidos a precios inimaginables. Algunos llegaban a costar hasta 10.000 dólares, ya que los vendían con todo el historial de ver sus ganados y obviamente el nombre y el respeto que estos clanes a lo largo del tiempo llegaron a imponer. Una locura completa todo esto. No me imagino la gente que invirtió tanto dinero comprando un clan y que haya sido por gusto. O sea, comprar un clan de 5 o 6 millones de honor para que, bueno, te tengan respeto por tener bastante honor en tu clan y que ahora ya no esté, la verdad es que es una F y bien grande, gente. Pero bueno, aquí lo que importa es qué opinan ustedes al respecto. ¿Les parece bien que hayan eliminado los honores a los clanes o prefieren que vuelvan como antes? Me gustaría leerlos. Una de las cosas que nadie notó en el servidor avanzado, que por supuesto es el que nos dan a todos para poder chequear lo nuevo con anticipación, es el ajuste que le hicieron a una mascota. O en vez de decir ajuste, podría decirse el cambio innecesario y por supuesto absurdo que le hicieron a una de las mascotas más utilizadas en todo Free Fire. Y en esta ocasión, lastimosamente, vamos a tener que hablar de Falco, la mascota que por excelencia muchos usaban para poder caer más rápido en zonas estratégicas. La habilidad de Falco tenía como ventaja el poder llegar mucho más rápido y a la vez llegar más lejos al momento de lanzarte del avión. Eso pues te daba mejor posición y también más tiempo para poder lootear, en comparación a los otros que no traían equipada la habilidad. Esta mascota era indispensable en escuadras al momento de jugar clasificatorias. Incluso hasta la Free Fire League fue una de las mascotas más usadas por los profesionales, según Garena. Pero como era de esperarse, sin que nadie lo pida o sin que nadie lo pensara, Garena decide tocar y cambiar esta habilidad con lo siguiente.
Antes de saltar en paracaídas en el modo Battle Royale, Falco solía ayudar a su dueño a aterrizar más rápido. Sin embargo, esta ventaja puede impedir que algunos jugadores experimenten plenamente la dinámica de combate que ofrecen las distintas mascotas. En este parche hemos decidido unificar la velocidad del paracaídas de todos los jugadores, o sea, la cual equivale a la velocidad que se tenía antes con la ayuda de Falco. Y le daremos al águila una nueva habilidad, la cual le permitirá a los jugadores aterrizar con mayor seguridad tras revivir. Y por supuesto, para los que no sabían el por qué caen más rápido y todo eso, es porque obviamente Garen eliminó los botones de acelerar y abrir, y en su lugar pues los jugadores aceleran automáticamente al saltar del avión. Y es que leyendo todo esto tengo una impotencia y coraje al pensar que decidieron mil veces quitarle la habilidad a Falco y hacer que esta simplemente no exista, ya que todos los jugadores caerán por igual en los mapas, y decidieran meter el que esta habilidad haga que no te disparen en el aire. Es que no sé la verdad, gente. Ahora Falco lo único que hará es inhabilitar la asistencia de puntería mientras el usuario esté en paracaídas, o sea que no te pueden disparar al momento de estar llegando a tierra. Fin. Pero es que me parece bastante absurdo. Era mucho mejor que implementen ese sistema al juego en general en vez de hacerla una habilidad de mascota. O sea, que implementen rápido esa vaina para que todo el mundo mientras cae no pueda ser disparado y ya, estaba solucionado. Pero no, decidieron hacerlo al revés. Más o menos como cuando tú tiras una granada de humo y todo el mundo que te quiera disparar no te pueda dar porque por defecto pues obviamente la mira o el defecto no te va a contar. Eso hubieran hecho en vez de ponerle esa vaina a Falco como habilidad. Y es que estoy tan seguro de que si ellos querían que Falco sea una mascota más usable, lograron hacer todo lo contrario. Ahora sí me parece bastante absurdo todo esto. Y es que ¿quién se va a equipar una habilidad que solo te funcionará cuando estés reviviendo y cayendo a tierra? Si la mayoría de veces que revives, lo único más inteligente que la gente hace es caer donde no hayan enemigos, donde no te puedan disparar. O sea, había muchas más formas inteligentes de hacer esto, pero bueno, Garena decidió hacer otra cosa. Ya sea una mascota nueva que tenga esta opción, o simplemente meterlo al sistema del juego y que funcione para todos los jugadores como lo hicieron con la verdadera habilidad. Pero no eliminar la habilidad de Falco como si fuese la única opción que tenían. Y es que ahora sí no sé qué le pasó a Garena al habernos dado semejante decepción. El volar más lejos y caer más rápido quedará en el olvido. Arruinaron una habilidad de mascota y por supuesto un mecanismo importante que tenían en el juego. Y ya por último dos cosas rápidas las cuales quería incluir en este video, pero que bueno, también son importantes. Se concentraron más en otro tipo de cosas que en verificar que el audio del juego esté igual o mejor que antes. Ahora simplemente está todo bugueado y no se puede jugar bien ni escuchar con más precaución disparos enemigos o incluso paso de ellos. Y por otra parte, como es de costumbre de tocar sin que nadie lo pida, decidieron meter mano a un pase veterano, el cual sería el hip hop, en donde ahora en vez de tener la frase de la camiseta que decía Garena, decidieron meterle unas alas ahí todas raras, las cuales no me acostumbro a ver todavía. Pero es que lo malo no es el que hayan cambiado algo en el traje, lo malo es que lo hicieron sin que nadie lo haya pedido. Y el que hayan cambiado algo en un traje del cual es el segundo pase élite del juego, quiere decir que Garena tiene en su poder los códigos del pase hip hop. Lo digo porque se rumoreaba hace mucho tiempo atrás que Garena había perdido los códigos de estos trajes y por eso no los traían a la TAN. Pero ahora que ajustaron este traje, puede ser que planeen algo a futuro con esta vaina o las pueden traer o quién sabe qué. Pero bueno, tocará ver qué pasa. Y sí, mi gente bella, estos han sido hasta ahora 3 o 4 cosas que Garena hizo mal en la actualización y que todos deberíamos de saber. Cosas que la verdad sí decepcionaron bastante porque eran innecesarias, o simplemente pudieron mejorarlas o hacerlas distinto. Pero como siempre es de costumbre, Garena decide hacer todo a la forma en que nos decepcionemos. Yo sé que por ahí habrán más cosas que tal vez hicieron mal, pero para eso están ustedes. Pueden dejarme en los comentarios qué otras cosas más hizo mal Garena que deseen que saquen algún próximo video. O bueno, tal vez algún video positivo en donde mostremos qué cosas hizo bien Garena y que debamos saber en esta actualización. Pero bueno, eso ya sería para otro video, para después con calma, porque ahora estamos enojados. Ya saben, mi gente, que si este video les gustó, pueden dejar un bello like que siempre ayuda, compartir este video con algún amigo de ustedes que les puede interesar y por supuesto, si son nuevos, los invito a que se suscriban y formen parte de esta gran familia. Un placer, bueno, con coraje haberles traído el contenido del día de hoy, así que por mi parte pues no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós.